Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Yo Influyo? Hace algunos días, la organización terrorista vasca ETA anunció el cese definitivo a lo que ellos llaman la acción armada. Sin embargo, en un comunicado donde anunciaban esta decisión, no anunciaban una disculpa, un perdón a los casi más de mil víctimas, los familiares de las casi más de mil víctimas que la ETA ha causado en todos estos años. Tampoco anunciaban que van a entregar las armas, que se van a incorporar de una manera democrática, pacífica, a la vida política española. Desgraciadamente, si la ETA ha tomado esta decisión, no es porque ellos crean que es la mejor decisión para un futuro en paz. Lo hacen porque están acorralados, lo hacen porque sus principales dirigentes están en la cárcel, lo hacen porque el Estado español les ha dado golpes policiales muy severos y finalmente la ETA, afortunadamente, ya no tiene ninguna capacidad logística, ninguna capacidad de operación y por eso ellos buscan una salida negociada al conflicto. Pero hay que recordar lo que la ETA ha significado en España en los últimos 50 años. La ETA nace de una escisión del Partido Nacionalista Vasco y desde el primer momento se propone la independencia del País Vasco. Esta demanda de la ETA, que pudiera sonar en algún caso legítima, no tiene ningún fundamento histórico ni ningún fundamento en la realidad. El País Vasco ha sido siempre una región eminentemente española, de la cual han salido enormes personajes que siempre han estado comprometidos con la unidad de España, y la ETA más bien se inspira en las teorías nacionalistas de un vasco llamado Sabino Arana, que en el siglo XIX, muy acorde con los tiempos románticos, nacionalistas de esa época, empieza a enarbolar una ideología de odio, una ideología racista incluso, hacia todo lo que no fuera vasco. Y de ahí pues empezaron a inspirar ese tipo de movimientos que finalmente convergieron en el año 1959 en la creación de la ETA. Lo cual tampoco tendría nada de malo si esta lucha lo hubiera llevado por cauces pacíficos, pero la ETA ha hecho una actividad violenta, una actividad que ha destrozado a familias enteras, de civiles, de políticos, de policías, de guardias civiles, de miembros del ejército español, y eso ha generado enormes divisiones en la sociedad vasca, que es una sociedad pacífica, que es una sociedad noble, y también, por supuesto, en la sociedad española. Hoy, casi mil muertos después, la ETA decide ya no seguir matando. Sin duda es una buena noticia, pero lo será mejor cuando la ETA anuncie que definitivamente abandona las armas y además pida perdón por todas las tropelías y todas las barbaridades que ha hecho en todas estas décadas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima Nota al Pie. Para Yo Influyo, Fernando Rodríguez Doval.